I bet that's a good job. No, lo quieres destornillar. Ah, es para allá. Hola, ¿cómo están? Avísenme si se oye bien, si se ve bien. Tal vez vamos a esperar unos minutos en lo que se nos junta un poquito más de gente. Mabel, Emma, Teodori, Omar, Maggie, Blanca, Saraí, muy bien, vamos bien, vamos bien. ¿Vale? Me voy a hacer para atrás, voy a hacer la prueba de sonido y me avisan, ¿vale? También si se me corta alguna parte del cuerpo, también ustedes avísenme a través de sus comentarios. ¿Vale? ¿Se oye bien? ¿Transmitimos bien? ¿Me veo bien? ¿Cabemos? Vamos a ocupar toda una recámara. O si están en su patio, vamos a ocupar casi todo el patio, ¿vale? Vamos a acercar otra vez para ver sus comentarios. Marja, Jonathan, Emma, Saraí, muy bien, ¿vale? Vic, Carlos, Sandy, vamos a darles 2 minutos, 1 minuto más, ¿vale? Cualquier cosa de que no se oiga, que no se alcance a ver bien, avísenme. Yo sé que tengo un poco de luz acá en la ventana, pero no se va a reflejar, ¿vale? Vamos bien, vamos bien. Vale. Pues bueno, soy Bisma Romero, soy exjugador de Pumas de Liga Mayor. Terminé en el 2017 mi elegibilidad. Estudié actuaría en la Facultad de Ciencias, una maestría en la Facultad de Contaduría y Administración. Y pues hoy voy a dar la clase para menores de 15 años y público en general de fútbol americano. Y pues nuestro material para el día de hoy van a ser una pelota, una bola de calcetines en este caso, o su balón de fútbol americano, ¿vale? Si no tienen un resorte o una liga con la que marcar el piso, no se preocupen, pueden utilizar playeras y las estiramos a lo largo y la vamos a ir poniendo en el piso, ¿vale? De este modo. Para que se alargue toda la playera, ¿vale? Ahorita vamos a acomodar bien la pantalla para que ustedes puedan ver el piso, ¿vale? Vamos a empezar con un calentamiento, luego vamos a hacer un poco de flexibilidad para calentar bien las articulaciones, sobre todo la parte de abajo, la de las piernas, que es la principal en nuestro deporte, ¿vale? Vamos a continuar con posición, luego vamos a hacer ejercicios prácticos de nuestro deporte, ya es en específico. Al final vamos a hacer otra flexibilidad, un poco de estiramiento ya de fin de entrenamiento y nos retiramos, ¿vale? Recuerden siempre tener su agua lista para tener en nuestros ratos un poco de hidratación, ¿vale? Vamos a acomodar la pantalla de una vez para que vean cómo está toda la liga o sus playeras van a estar acomodadas a lo largo, ¿vale? Vale, entonces desde aquí vamos a empezar, cuello diciendo que sí. 15 movimientos totales, ¿vale? No es uno arriba, dos abajo, no, 15 totales. Desde arriba, hasta atrás, bajamos nuestra barbilla, toca el pecho, ¿vale? Todo el tiempo, venga, hasta atrás, hasta abajo, 15 movimientos, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1, decimos que no,
Decimos que no, la barbilla hasta los hombros, la barbilla hasta los hombros. Importante todo el tiempo, nuestra base va a estar a la altura de los hombros, un poco por fuera, ¿vale? Manos en la cadera, manos en la cintura. Todo el tiempo diciendo que no, seguimos, seguimos. Son 30 totales, 15 de cada lado. 5, 4, 3, 2, 1, alto. Vamos, brazos al frente, en círculos. Empezamos amplio y lento. Vamos, venga, todo el tiempo vamos a estar activando nuestra articulación de los hombros para nuestras lagartijas posteriores, ¿vale? Venga, todo el tiempo vamos a hacer 15 igual. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos hacia atrás. Igual, 15 movimientos, todo el tiempo hasta atrás, hasta arriba. Lo más atrás que puedan, hasta abajo y seguimos, ¿vale? 15 movimientos, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, alternados, alternados. Son 30 totales, son 30 totales, ¿vale? Todo el tiempo brazos estirados, no los quiero encorvados, no quiero como si estuvieran braceando. Es totalmente estirado, totalmente estirado. Vamos de laterales para que vean cómo está totalmente estirado nuestro brazo. Hasta arriba y hasta abajo. No lo voy a aventar hasta atrás, voy a estar en altura de nuestras piernas, ¿vale? Cruzado todo el tiempo. Venga, son 15 movimientos, ¿vale? Crucemos, cada vez aventamos más fuerte nuestros brazos, hasta atrás y hasta el frente. Atrás, hasta el frente. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, cadera. Giro al lado derecho, giro al lado derecho. Mi derecha, es mi derecha, su derecha. Vamos, todo el tiempo. Giro, giro, giro. Hasta atrás, hasta el frente, hasta atrás, hasta el frente. Nuestro cuerpo se va hasta el frente, hasta atrás, hasta el frente, hasta atrás. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos al lado contrario. Hasta atrás, nuestro pecho hacia abajo, nuestras rodillas no se flexionan. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con pierna, tobillo. Tobillo, tobillo. ¿Vale? Me voy a acercar para que, para ver los comentarios si hay alguna duda. ¿Vamos bien? Cambio, vamos a la otra pierna, ¿vale? Vamos a la otra pierna. En sus comentarios es importante que me digan si se escucha, si entendemos el ejercicio, si hay alguna duda, ¿vale? Todo el tiempo, la pierna que no está en movimiento va a estar recta, ¿vale? El tobillo es importante. Venga, ahora vámonos, manos en las rodillas. Vamos, giro de rodillas. Ahora sí flexionamos las rodillas. Todo el tiempo está flexionada la rodilla. Hasta atrás, ese es cuando estiro. Todo el demás tiempo, encorvadas, ¿vale? 15 movimientos. Hacia el lado derecho, de su derecha, mi derecha. Vale, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos al lado contrario. Igual 15 movimientos. Recuerden, todo el tiempo flexionadas, excepción cuando vamos atrás, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ¿vale? Me voy a acercar otra vez. Vamos a empezar ya con un poquito de activación. ¿Vale? No hay agua todavía. Todavía no hay tiempo de agua, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Mau, Carlos, Carrillo, Sabelia. Bien. Vamos bien, vamos bien. Vale, pues. Vamos a ver. Todo el tiempo nuestros pies. Vamos a tocar la pared enfrente y la pared atrás. Al frente voy. Trote. Toco con la mano y voy para abajo con el pecho hacia abajo hasta tocar con nuestras pompis la pared, ¿vale? Pues atrás, al frente, atrás, hasta tocar con la pared, y va al frente. Llevo 4, 5, 6, venga, todo el tiempo, va, pecho abajo, 7, todo el tiempo abajo, el pecho abajo, cuando voy hacia atrás, y corro parado,
9. Venga, todo el tiempo. Venga, todo el tiempo. 10. Paramos en 10 y llegamos a la pared. Y llegamos al centro de nuestra transmisión, desde donde van a estar ustedes. Ya tienen su liga estirada, sus playeras estiradas, ¿vale? Les recuerdo que si no tienen una liga, vamos a poner nuestras playeras, no importa que estén sucias, las vamos a estirar, estirar y las vamos a ir poniendo en el piso a lo largo de nuestra trayectoria. En este caso estamos en un solo cuarto, vamos a estirarnos todo el cuarto con las playeras todo el tiempo, ¿vale? Seguimos estirando nuestras playeras en el piso, ¿vale? Ya tengo una liga, entonces vamos a dar opción de la liga, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pierna derecha, posición de fútbol, ¿cuál es? Pecho semi sacado, pompis hacia arriba, rodillas semi flexionadas, pura pierna derecha, adelante, atrás, doy un paso, adelante, atrás, doy un paso, adelante, atrás, doy un paso, adelante, atrás, me detengo y voy de regreso a pierna derecha. Adelante, atrás, doy un paso. 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 Termino, lo vamos a hacer 4 veces. 1, 2, 3, 4. Me voy a acercar para sus comentarios. Vamos bien. Pablo, muy bien, gracias. Serafín, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Roberto, Luis Antonio, Bolaños, muy bien. Bien, saludos a todos por allá. Perfecto. Vale, vamos a continuar. Terminamos las 4. Ahora vamos pierna izquierda, lo mismo. 4 veces, pues adelante, atrás, doy un paso. Adelante, atrás, un paso. Adelante, atrás, un paso. Todo el tiempo fútbol. Pecho semi sacado, pompis atrás, piernas semi dobladas. Adelante, atrás, un paso. Adelante, atrás, un paso. Adelante, atrás, un paso. Adelante, atrás. Voy de regreso, voy por mi cuarta. 1, 2, paso. 1, 2, paso. 1, 2, paso. Venga, terminen, terminen. Regresamos para hacer nuestra cuarta. Muy bien, muy bien. Excelente, vamos bien. Sale, saludos a todos los que me están viendo, los que fueron mis alumnos, los que jugaron conmigo, saludos. No olviden, estamos en Deporte UNAM, transmitiendo en vivo. Nuestras clases son sin fines de lucro, son gratuitas. Pongan su hashtag, ¿vale? ¿Qué sigue? Vamos, las dos piernas, vamos a hacerlo derecha, atrás, derecha, frente, atrás, pierna izquierda, ¿vale? ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a combinar las dos. Adelante, atrás, paso. Adelante, atrás, paso. Adelante. Vamos, venga. Seguimos. Vamos de regreso. Empezamos con pierna derecha. Adelante. Adelante, atrás. Venga, lateral. Adelante, adelante. Atrás, atrás. Paso. Adelante, adelante. Atrás, atrás, paso, termino, sigo en posición, nuestras pompis siguen arriba, hacia afuera, piernas semiflexionadas, pecho hacia abajo un poco levantado y nuestra mirada va todo el tiempo hacia el frente, ¿vale? Sí es importante que nos estén escuchando, pero si quieren también voltear a ver, ¿vale? Vamos a hacerlo 4 veces, en lo que veo sus comentarios, sus dudas. Sandy, Silvestre, vale, Pablo. Vamos bien, vamos bien. Excelente. ¿Vale? Vamos a terminar de este lado. Terminamos adelante, adelante, atrás, atrás. Paso y voy a quedar en fútbol. Y ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. ¿Vale? De regreso. Cada vez más rápido, cada vez más rápido. Vamos de regreso más rápido. Excelente, vamos, terminen, terminen. Vamos a hacerlo 4 veces. Luego que estiramos nuestra cuerda,
¿vale? Luego estiramos nuestra cuerda todo el tiempo para tener un espacio, ¿vale? Muchos me dirán, pues, oye, yo juego de receptor, de cornerback. Todo el tiempo tenemos que tener una base de fútbol. El corredor al lado del cornerback, manos en la rodilla, vista al frente, base abierta, pecho arriba, nalgas afuera, ¿vale? Todo el tiempo. ¿Sale? Que me digan, oye, yo soy receptor. Lo único que va a hacer, que va a cambiar, va a ser un pie hacia atrás, misma posición. Manos en la rodilla o manos en el pecho, listos para atacar, ¿listos? Vamos, terminamos, vamos a hacer las últimas dos. Rápido, 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 rápido. Llegamos, paramos, tiempo, vamos por agua. Vamos por agua, vamos por agua. Este fue el primer ejercicio, ¿vale? Todavía no llegamos a la posición de fútbol. Todavía no llegamos a los ejercicios de fútbol, ¿vale? Un poco de agua. ¿Vale? Poquito, solamente un poquito, solo para recuperarnos. Pero sus dudas, sus comentarios. Excelente. Vamos bien. Alejandro Guerrero. Jefe, todo tiempo para lo que se ofrezca, ¿vale? Entendido, excelente, sus dudas están, vamos bien, excelente. Siguiente ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a hacer totalmente paralelo a la liga, pierna izquierda, entra, sale, doy un paso, pierna, entra y sale, doy un paso, entra, sale, paso, entra, sale, un paso. Hey, todo el tiempo, pecho arriba y hacia abajo un poco, el centro de gravedad. Todo el tiempo, pierna semiflexionada, pompi hacia arriba y hacia afuera. Pecho, eso nos va a dar la actitud. Manos en las rodillas o libres, ¿vale? Todo el tiempo libres. Vamos, entra, sale. Empezamos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Ida, vuelta, ustedes lo hacen ida, vuelta, ¿vale? Uno, paso, 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 paso. Todo el tiempo las manos en la rodilla o libres. Paso, paso, paso. Voy de regreso hacia atrás. Voy de regreso hacia atrás. Voy de regreso hacia atrás. Todo el tiempo el pecho está abajo. Estoy en posición de fútbol. Regreso. Voy al frente. El frente, con cuatro veces con la misma pierna. Venga, todo el tiempo, voy de regreso. Venga, todavía no duele, todavía no cansa. Esta es nuestra posición de todo el partido. Venga, las 3 horas vamos a estar igual. Venga, el equipo contrario no se va a cansar de ustedes. Venga, vale. Los coaches que me están viendo, gracias por enseñarme, gracias por lo que soy. Saludos a todos. Venga, vamos, cambiamos de pierna. Ida, vuelta, yo lo haré 2 veces. Todo el tiempo, recuerden, pecho abajo, piernas semiflexionadas, con pies arriba. Paso, 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 entra, sale, paso, entra, sale, paso, entra, sale, paso. ¿Entendido? ¿Qué posición vamos a terminar? Como si fuéramos un liniero, como si fuéramos un corredor en nuestro primer paso. Entra, sale, y nuestro paso hacia adelante. Doy lectura, regreso y avanzo. Doy lectura, regreso, avanzo. Y todo el tiempo termino en posición de fútbol. Venga, todo el tiempo, ahora de regreso. Ahora de regreso, entra, sale, hacia atrás, entra, sale, hacia atrás, entra, sale, hacia atrás. Esta es posición de defensivos. En lectura, receptor regresó, o hacia atrás por un pase, ¿entendido? Todo el tiempo, venga, me acercaré para sus dudas, comentarios. Coach José Luis, Alejandro Guerrero, Silvestre, inhalen, exhalen, ya empieza a quemar un poco, ¿verdad? Cadera, rodillas, no importa que sean linieros, hay que hacer el ejercicio,
Somos la parte más fundamental de un equipo. Venga. Sale, terminamos el último ejercicio de posición. ¿Vale? Llevamos apenas unos minutos. Venga, todavía nos falta. Último ejercicio. Lo vamos a hacer con las dos piernas viendo al frente. Cruzo, cruzo, avanzo. Cruzo, cruzo, avanzo. Cruzo, cruzo, avanzo. Voy de regreso. Cruzo, cruzo, atrás. Cruzo, cruzo, atrás. Cruzo, cruzo, atrás. Importante, pecho abajo, pierna abierta. Voy al frente otra vez. Vamos a hacerlo. Empezamos con pierna izquierda. Todos del lado derecho de su liga. Vale, empezamos. Pierna izquierda, derecha, izquierda avanza. Derecha, izquierda, derecha avanza. Izquierda, derecha, izquierda avanza. Derecha, izquierda. Termino. Voy de regreso. Izquierda, derecha. Derecha atrás. Derecha, izquierda. Izquierda atrás. Izquierda, derecha. Derecha atrás. Llevamos dos. Terminen. Cuatro. Todo el tiempo recuerden. Posición de fútbol. Rodillas semiflexionadas. Pecho levantado. Lo que lo va a hacer bajar nuestro centro de gravedad. Nuestras pompis van hacia arriba, hacia afuera. Manos en las rodillas o manos libres y braceando todo el tiempo si pueden. Venga. Sabes que hay gente nueva, entonces vamos a empezarlo también. Todo el tiempo rodillas en las manos en las rodillas. Un poco más experto, manos libres. Totalmente experto para los grandes. Últimas categorías. Braceamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Cruzo, 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 cruzo. Voy de regreso. Voy de regreso, voy de regreso, voy de regreso todo el tiempo hasta tocar con nuestra pared. El ejercicio termina cuando choco con el final, no cuando lo siento con la mano, no cuando volteo a verla. Todo el tiempo, no volteo, no volteo, todo el tiempo al frente. Llego, choco, reinicio. Venga, terminamos, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. No volteo, no volteo hasta sentir la pared. Venga, terminamos. Estiramos nuestra liga, nuestras playeras que hemos movido. Vamos a ver qué se necesita. ¿Qué hay más en los comentarios? Venga, muy bien. Auro JB, muy bien. Venga, todos, todo el tiempo. Excelente, vamos bien. Vamos a conseguirnos nuestra pelotita, nuestro balón de calcetines, nuestro balón de fútbol. ¿Qué vamos a hacer? La mano más hábil es la que va a ir el balón. Nuestra pelota, ¿qué va a hacer? La voy a agarrar con toda nuestra mano. Voy a doblarla hacia adentro y la voy a pegar. No se debe ver un hoyo en nuestro brazo. Debe pegarse para que en ningún momento entre algún brazo y nos bote el balón. Todo el tiempo arriba, cruzado. Venga, lo vamos a hacer. Vamos a hacer todos los ejercicios rápido. De frente. Venga, de regreso. Me volteo de frente. Venga, termino, termino. Voy de regreso. Importante, no importa ahorita la liga, terminen, terminen, voy de regreso, termino allá, no importa la liga. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que no están abriendo su base. Error de todos, no importa por qué. Nuestra base no es por fuera de los hombros, no somos luchadores de sumo y tampoco somos varitas de nardo para estar cerrados. ¿Vale? Es una altura de nuestros hombros. Estamos en un espacio que es un poquito más cerrado que el campo. Claro, en el campo que tenemos una escalera, tenemos bien definidos dónde dar el paso, ¿entendido? Vale, seguimos con nuestro balón, seguimos con nuestra pelotita, brazo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir de frente con una pierna, solo una pierna, no importa que esté en un departamento, el vecino abajo tiene que entender, estamos botando, estamos brincando un poco, tampoco es dejarse caer con todo el peso. Vamos a tratar de caer con la bola de los pies, que es como si fuera la palma.
palmas, los nudillos acá abajo. Vale, nuestro balón. Todo el tiempo con una pierna, voy, avanzo, traseo con la otra, voy de regreso, paso, brinco, cambio de lado de la cuerda, voy de frente, mano más hábil en el balón, voy de regreso, pecho abajo, posición de fútbol, traseo con todo el tiempo, choco con la pared, venga, cambio de lado, voy de ida. Venga, todo el tiempo, leo sus comentarios, sus dudas hasta ahorita. Muy bien. Terminamos, voy de regreso, voy a terminar. Izquierda, pierna izquierda. Muy bien. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? De frente a la liga. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir cambiando los balones del brazo. ¿Qué importa aquí? Ahora no tengo aquí. La mano que va a cambiar va por arriba y la cambio a posición a que quede el brazo por debajo. No hoyitos por aquí. Sale. Por arriba. Cambio. Por arriba. Cambio en el movimiento. Todo el tiempo. Vale, de regreso. Venga. Venga, voy de regreso, 4 veces, todo el tiempo, venga, posición de fútbol, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, pompis arriba, flexiono, pecho arriba, venga, terminamos, venga, tiempo, vamos con otro trago de agua, no importa si es de sabor, mientras sea natural, vale, si es mejor la que sale de su grifo, si es la que se compra. Muy bien. Un trago. Cierro. Dejo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Elvia. Axel Rosales. Muy bien. Gracias. Gracias por seguir. Compartan. Recuerden, programas de extensión. Deporte UNAM. Todo el tiempo. Facebook Live. Venga, a las 5 de la tarde. Vale, ¿qué vamos a conseguir? Ya sea nuestros calcetines, pero vamos a necesitar dos. Vamos a necesitar dos mancuernas o dos balones. O sea, dos bolitas de calcetines, una en cada brazo. Botellas de agua llenas, una en cada brazo. Mancuernas, pesas, una en cada mano. ¿Entendido? ¿Qué voy a hacer? Vamos a... Ahora sí, fútbol. Todo el tiempo, fútbol. Venga, ¿qué posiciones vamos a hacer? Es muy importante. La de liniero, la de corredor, antes de salir la bola. ¿Entendido? Pompis atrás, pierna semiflexionada, pecho abajo. A la voz, voy a bajar. Head, press de 3 puntos. Importante, pompis no se levantan más, no estiro mis piernas. No bajo mis pompis hasta el piso. No estoy viendo hacia atrás. Mirada al frente, la mano va a la altura de nuestra vista y cae al frente. Sale, cambio de mano con las pesas, con nuestros balones, con nuestro botella, con nuestros calcetines. Lo importante es no soltar el balón de la otra mano, ¿entendido? Entonces estoy aquí, cambio head. Vale, vamos a hacer el cambio del head, lo pongo de frente para que lo vean. Head. Y me quedo ahí. Voy a voltear, voy a verlos. Vamos a ver que todo el tiempo nuestra rodilla va a estar flexionada. Pompis arriba, pecho arriba. Estoy en esta posición. Cambio head. Me volteo para que vean del otro lado. Head. Cambio, me voy a voltear al otro lado de frente. Head. Y voy a poner la espalda para que vean que no me levanto. No hago esto para cambiar de posición. Todo el tiempo abajo. Head. No me levanto la espalda. ¿Entendido? Vamos arriba. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer seguido. A vos, head con mano derecha. Siguiente head. Voy a empezar a abrazar. El primer ejercicio. Toda la cuerda. Termino y me voy a regresar caminando al inicio.
Estiro mi cuerda. Estiro mi cuerda. Venga, siguiente. Siguiente mano. ¡Hey! ¡Hey! Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mano, balón. Unas pesas. Sus calcetines en cada mano. Una botella en cada mano. Todo el tiempo. Venga. Vamos a cambiarlo para que vean que se puede. Una botella en una mano. Un calcetín en la otra mano. Voy. Mano derecha. ¡Hep! ¡Hep! Venga, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Venga, camino, de regreso. Voy con la otra mano, la abro con la botella. ¡Hep! No suelto la botella, sigo en posición. ¡Hep! Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Venga, termino. Camino. Venga. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Empezamos aquí o ahora vamos a empezar del otro lado? ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Cansados? ¿Un poco de aire? Vamos a tomar aire un poco. Inhalo. Exhalo. Arriba. Inhalo. Exhalo. Posición. Pompis arriba, pompis afuera, pecho abajo. Rodilla semiflexionada. Voy a hacerlo primero con los calcetines y la botella. Pierna, mano derecha, head. Siguiente head. Cambio, cruzo, cruzo, voy para atrás. ¿Vale? Lo vamos a hacer rápido. Repito el ejercicio, porque puede haber dudas. Mano derecha, head. Head, cruzo pierna derecha, pierna izquierda. Voy para atrás. ¿Entendido? Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a hacerlo sin descanso. Mano derecha, head, head. ¿Entendido? Camino hacia el inicio. Camino, camino. Es mi tiempo de recuperación. Vale, pompi arriba. No acerque a mi espalda. Mano izquierda, head. Seguimos cruzando pierna derecha. Head. Cruzo, vámonos. Hasta atrás, hasta atrás. Freno, perfecto. Camino, camino. Inhalo, exhalo. Muy bien, muy bien. Vale. Mano izquierda, pierna izquierda. Head. Head. Tendido. Aro, camino, camino. Otra vez, explico en lo que ustedes lo hacen. En lo que ustedes lo hacen, en lo que ustedes practican. Piernas semiflexionadas, pecho abajo, y lo levanto con las pompis también las levanto hacia afuera, mano izquierda, al siguiente head, pierna izquierda, pierna derecha, y me voy hasta atrás, choco con la pared. ¿Entendido? ¿Dudas otra vez? Venga, me voy a acercar. ¿Alguna duda? Vamos, ¿alguna transmisión? Nada, perfecto, todo en orden. Perfecto. Vamos, voy a cambiarlas. Voy a dejarlas, ahora vamos a hacer como si fuéramos más grandes. Mancuernas, balones. Venga, mano izquierda, pierna izquierda. Head, head. Cruzo, venga. Vamos, regreso. Mano derecha, pierna izquierda. Vale, head, head. Eso, rápido, rápido hasta la pared. Estiro mi cuerda. Que no se enrolle. Venga, venga. Eso es el tiempo de recuperación en lo que un coach puede estar arreglando la situación del campo. Ustedes recupérense, tomen aire. Venga, todo el tiempo, ¿vale? Último. Voy a bajar con las dos manos. Posición de cuatro puntos. Vale, misma posición de fútbol. Me hago más para atrás para que vean. Misma posición de fútbol. Base a la altura de los hombros un poco por fuera. Pecho abajo, pompis arriba. Pierna semiflexionada. Las dos manos van en la vista. Y hacia abajo. ¿Entendido? Entonces estoy con las cuatro, estoy en cuatro puntos. Y al head. Mano derecha, pierna derecha. Mano izquierda y pierna derecha. Entonces estoy aquí. Head. Y voy corriendo. Vengo, termino, o regreso camino,
¡Mismo lado, mismo lado! ¡O bajar! ¡O lo voy a cruzar! ¡Voy a cruzar! ¿Qué significa? Al head, 4 puntos. Siguiente head. Pierna izquierda por arriba. Termino cruzando como bailarina. De frente. Corro. ¿Vale? Lo hago una vez. Lo hago una vez. No lo hagan. Pongan atención. ¿Vale? Por aquí. Head, 4 puntos. Me quedo en posición. Head, cruzo. Arranco. ¿Vale? Si tienen espacio, corran, corran, terminen hasta la pared. Yo estoy en un cuarto, entonces todos en casa. Entonces, vamos a hacer pasitos rápidos. Head, head. ¿Entendido? Todo el tiempo. Otra vez, otra vez, otra vez. Vámonos. Pierna izquierda. Head, head. Corro, corro. Eso. Cambio de lado, vamos pierna derecha, vamos a cruzar, otra vez, repito, head, preship, head, al frente, head, cruzo por enfrente, pierna derecha, termino en bailarina, termino enfrente, corro, vamos a hacerlo rápido, pongan atención, tienen tiempo de recuperación, head, head, y cruzo, vámonos, muy bien. Muy bien, vamos a hacerlo todos juntos. Todos juntos, ahí en casa, ahí en su patio, su cuarto. Venga, vamos a hacerlo. Head, head. Y corro. Hasta la pared, hasta la pared. Muy bien. Regreso caminando. Regreso caminando, posición de fútbol. Piernas abiertas. Venga, aire. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo, muy bien. Vamos a dejar nuestros balones, nuestras pelotas, nuestras mancuernas. Vamos a ver qué hay, qué hay. Elvia, Axel, jefa, hola. Vale, todo bien, todo en orden. Descansaron. Vale, un trago de agua. Vamos a ser exigentes, pero también flexibles. Un trago de agua. Oh, fría. Pero bueno, vamos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Uy, todavía nos faltan muchos. En solo un día. Siguiente día vamos a tener badminton. Va a estar bueno. Pero hoy vamos a terminar con fútbol. Quedan unos minutos para hacer nuestra flex e irnos. Para irnos a nuestro cuarto, a nuestra sala, a descansar un poco. ¿Vale? Estamos en casa. Todo el tiempo. Cuídate. Cubrebocas. Gel antibacterial. Lávate las manos todo el tiempo, por favor. ¿Vale? Cuando termines esto, lávalas. Báñate si puedes. Venga, estamos saciados. Hay que curar esto. Todos juntos. Vale, última posición. Pecho abajo. Piernas semiflexionadas. Con pies arriba. Ahora me voy a poner en 3 puntos. Y voy a brincar con las dos piernas. Las dos piernas. Al otro lado de la liga. Vale, de regreso. De regreso. De regreso. De regreso. De regreso. De regreso. Regreso, rápido, 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 sin moverme. ¿Entendido? Tiempo, venga, venga, no se cansen, venga, arriba, arriba. Todo el tiempo, excelente, vamos bien, vamos bien. Arriba, tenemos nuestra cuerda. Venga, venga, del otro lado de la pierna. Venga, arriba, pompis, pecho, rodillas. Sonríe, esto es tuyo. Venga, sácalo. Venga, del otro lado. Head. 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 Puedo pasar, excelente. Head. 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 Rápido, 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 rápido. Venga, todo el tiempo. Excelente. Terminamos. Muy bien, fútbol se acaba. Fútbol se acaba. Todavía tenemos 20 minutos. 20 minutos, creo que lo vamos a aprovechar. Un poco de velocidad. Nuestra flex. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer nuestra liga. Ya, mucho fútbol, ¿no? ¿Pero qué creen? Esto también es de fútbol y de todos los deportes. Vamos a pegarnos a nuestra pared. Si no pueden, a la mitad de su cuarto, de su patio. ¿Vale? Todo el tiempo.
tiempo. Manos libres. Lados, codos. Van pegados. Mano derecha. A la altura de la vista. Mano izquierda. Altura de las pompis. Me giro para que vean a dónde quedan. Me giro para el otro lado para que vean a dónde queda. Todo el tiempo. Voy de frente. Quedo de frente a ustedes. Head. 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 Venga, todo el tiempo si quieren. Corredores. Coreback. Agarra el balón. Crúzalo. Head. Head. No lo separo. Head. 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 Tiempo. No vamos a llegar a máxima. No es momento de llegar a máxima todavía. ¿Vale? Estiramos un poco. Recuperación. Inhalo, exhalo. A tu ritmo, es a tu ritmo, ¿vale? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Venga, todo el tiempo. Sale, siguiente ejercicio igual. Vámonos. Ahora manos, mano izquierda arriba. Pierna derecha atrás. Mano izquierda arriba. Mano derecha atrás. A la altura de las pompis. Hasta atrás, hasta adelante. De frente. Los codos no van al lado. Van pegados a los... a nuestros costados, a nuestras costillas. Venga, todo el tiempo. Velocidad, 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 velocidad. Venga, venga, no es a máxima. No es a máxima. Debo empezar a rebotar en mis propias pompis. Eso significa que voy a máxima. No, todo no. Es un rebote ligero. Ligero a cada braceo. Cada braceo, eso es correcto. Eso es correcto. No hay destiempo. Excelente. Vale, vale, terminamos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Muy bien, muy bien. Vámonos. Vamos a ponernos en rodillas. Sale, puntas de los pies, trabadas. Rodillas, trabadas solamente. Pecho erguido, ahora sí. Ahora el pecho así es erguido. Mano izquierda arriba, mano derecha atrás. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Giro del otro lado para que lo vean. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Va hasta atrás, hasta las pompis. Nuestro codo sigue flexionado. La mano derecha va a la cara. De frente, giramos. Quedo de frente a ustedes para que sigan viendo los codos. Todo el tiempo es pegado. Excelente, muy bien. Muy bien, más rápido, más rápido. Vamos a empezar a rebotar. Sí, está bien que rebotemos, pero a nuestro ritmo, no al del ritmo. Venga, más rápido, más rápido. Ahora sí vamos a empezar a rebotar más, más. Sigue, sigue. Me voy a acercar a tus comentarios, los comentarios de los demás. Excelente, todo bien, muy bien, excelente. Sale, excelente, muy bien. A ver, pues, terminamos. Llevamos una, vamos por la segunda. Excelente. Inhala, exhala. No te recargues en tus tobillos. No te recargues en tus tobillos. Dale todo el tiempo arriba. Dale, solamente cuando hagamos el ejercicio me siento. Mano izquierda atrás, mano derecha al frente. Todo el tiempo, todos pegados. Hasta el frente, hasta atrás. Hasta el frente y hasta atrás. Como pueden ver en esa toma, mi brazo, mi codo de acá está apareciendo. Mi codo, más no mi mano. ¿Entendido? Al frente, excelente. Giro, para que vean del otro lado también va a aparecer mi otra mano. Aquí, y voy. Y ahí aparece mi codo, no mi mano. Mi codo, mi mano se mantiene en las pompis. En las pompis, hasta aquí en mi braceo. ¿Entendido? Vámonos. ¡Hey! Lento, no rebotamos todavía. Todavía no rebotamos. Sale, subimos. Ahora sí empezamos a rebotar a nuestro ritmo. A nuestro ritmo, excelente. Más rápido. Sigue siendo nuestro ritmo el rebote, pero es más rápido. Más rápido, más rápido. Tiempo, no es máxima. No es máxima, paramos. Manos al piso. No me recargo mis tobillos. Sale, pompis arriba. Piernas semiflexionadas y espalda recta. Y de ahí voy arriba, pierna derecha, toda la planta del pie.
pierna izquierda, toda la planta del pie y me levanto. Regresaré para los que no lo vieron, para los que lo quieren hacer bien, para los que se trabaron. Voy del otro lado. Excelente. Manos en el piso. Puntas, rodillas. Estamos en 6 puntos. Pierna derecha, toda la planta del pie. Pierna izquierda, toda la planta del pie. Y voy hasta arriba. Recto, no me empiné, no hice nada. Venga, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Por ti, por nosotros, por el deporte. Venga, excelente, todo va bien. Excelente, muy bien. Aire. Venga, todavía tenemos unos minutos. Vale, terminamos. Posición de fútbol, ahora sí, completamente. Ya lo hicimos sentado. Rodillas. Vamos a posición de fútbol. No parado. No es recto, nunca, nadie juega así. Todo el tiempo es en posición de fútbol. Receptores pueden ponerse atrás. Linieros, base abierta. Rodillas hacia afuera, puntas hacia afuera. Panza baja en medio. Manos, antebrazos en las rodillas. Espalda recta. Pompis arriba. Sale del otro lado, pongo atención. Receptores, corners, corredores, linieros. ¿Entendido? Y de ahí voy a bracear. Lento. Todavía no estoy rebotando. Ahora sí, lo voy a subir un poco. Voy a empezar a rebotar. ¿Cómo voy a controlar ese rebote? Con las rodillas. Vamos, más rápido. Más rápido. Excelente. Me voy a girar del otro lado. Más rápido. Vamos, sigan. Tú sigue en tu mismo lado. Tú sigue en tu mismo lado. Yo voy a mostrar los dos ángulos. Tiempo, no es máxima. Excelente, muy bien. Muy bien. Excelente. Calor, ¿verdad? No sé cómo estén por allá, a lo mejor está lloviendo en algún lado. Díganmelo desde donde nos están viendo. Venga, deporte UNAM. Para ustedes, el fútbol americano, todos los deportes. Es para ustedes, de 15 a menores, público en general. Los esperamos a las 5 de la tarde. Venga. Venga, excelente, tiempo, vale, último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer caminado, pero no es un caminar de flojos, es un caminar de fútbol, piernas abiertas, pompis arriba, pecho abajo, lo vamos a hacer braceando, caminando, excelente, voy hacia atrás, voy hacia frente, voy hacia atrás. Excelente, ¿entendiste? ¿Dudas? Una vez más para que lo entiendas. Una vez más. Voy abajo, posición. Braceo, camino. Voy hacia atrás. Excelente. Los linieros que tenemos. Tenemos algunos pasos como el power step o el choppy. O simplemente van a irnos para atrás, ¿no? O sea, vámonos. Vámonos. Power step. Y vámonos en choppy hacia atrás. Fraseando, fraseando. Nuestras manos en un partido van todo el tiempo al frente. Pero si no aprendemos a brasear, no seremos rápidos en el campo, ¿entendido? Excelente, desde Naucalpan. Muy bien. ¿Alguna FES que nos esté viendo? Si no, ¿alguna prepa? CCH. Venga. Última, vamos a hacerlo rápido. Vamos a subirle la velocidad. No es máxima. Venga. Todo el tiempo, estoy braceando, todo el tiempo tengo posición de fútbol. Toco la pared, no volteo. Importante aquí, no voy volteando a chocar contra la pared. Yo siento que choco, avanzo. Toco con la pared, paso atrás, me choco. Posición de fútbol, entonces voy a sentir con las pompis, me choco con la pared. Venga, terminamos atrás, cuarta. Terminamos. Aire, aire. Tomen un poco de agua. Venga, un poco de agua. Faltan 10 minutos todavía, Un poco de agua. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vámonos. Último, fútbol, fútbol. ¿Pero qué creen? Ahora lo vamos a hacer. Ahora sí, un poco más rápido. Si llegaras a la máxima, corro, toco, regreso,
Regreso Chocor. Regreso Tocor. Regreso Choco. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿No? Seguro, estoy viendo sus comentarios, ¿eh? Venga. Excelente. Gracias, gracias por el apoyo. Venga. Vamos. Rápido. Rápido, Toco. Hacia atrás, Choco. Rápido. 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 Última. Choco y termino. Estiro, camino al frente. Las piernas no se me deben entumir. No debo haber calambres. No estamos haciendo máxima. Sí, hay calor, para eso tienen su agua, para que nos estuvimos hidratando. Camino. Llevo dos. Venga. Tres. Termino acá ahora. Y voy a empezar hacia atrás. Lo vamos a empezar. ¿Qué creen? Con su balón. Con su botella. Con su calcetín. Su mancuerna. Tienen tres opciones. O cuatro con su balón, ¿entendido? Yo me voy a llevar una mancuerna. A la primera. Terminé allá, caminé aquí para recuperar. Pongo atención, mirada al frente, posición de fútbol. Y voy a ir cruzando con los dos brincos. Ya no necesito la cuerda porque ya lo domino. Ya lo domino, pero me estoy yendo lento. Claro, ¿por qué? Acabo de dejar la cuerda. Ya domino esos movimientos. Pero mañana hay que seguirlos practicando. Voy de regreso, voy de regreso. Para los que son zurdos, mano izquierda, balón izquierdo, venga, brinco, 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 excelente, termino atrás, camino, izquierdo otra vez, izquierdo, zurdos, venga, 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 todo el tiempo, excelente, vas a cambiarlo para los que tienen balón. Los que tienen calcetines. Vamos, me voy a llevar mi calcetín. Vale, pierna derecha. ¡Listos! Vamos, estamos listos. Rápido. No, vamos a hacerlo lento. Venga. Ya no necesito la cuerda, voy de regreso. Venga. Venga. Excelente. Toco. Termino. Termino. Vamos, vamos a cambiar. A los que usan botellas, a los que usan botella, recuerden, no se ve ningún hueco, no se ve ningún hueco, ¿entendido? Los que son zurdos, no se ve ningún hueco, no se ve ningún hueco, no se ve ningún hueco, nadie nos puede botar el balón, venga, el balón es lo más importante, quien tenga el balón va a ganar porque es el que tiene la ofensa, venga, si interceptas, llévala a touchdown, pick six, ¿entendido? Vámonos, izquierda. Entendido, vámonos. 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 Regresa hacia atrás. Venga, controlo. Controlo, posición de fútbol. Todo el tiempo, pecho abajo, piernas semiflexionadas. Pompis arriba. Terminé, toqué, choqué. Cambio. Cambio, los que tienen balón. Venga, termine. Corrijo posición en lo que ustedes terminan. En lo que me escuchan, ustedes terminen. La pase es a la altura de nuestros hombros, un poco por fuera. ¿Por qué? Hay linieros, existimos, somos parte del equipo. Rodillas hacia afuera, puntas hacia afuera. Y ahí es donde va a bajar nuestra panza. ¿Entendido? Vamos, me voy a echar un poco más para acá para que lo vean. Pompi, arriba, pierna semiflexionada. Y ahí es donde va a bajar. Cambio del otro lado. Estamos aquí, vean, excelente, pecho abajo, mirada al frente, pompis arriba, y aquí es donde voy a bajar la panza, ¿entendido? ¿Dudas? 5 minutos, un trago de agua, solo un trago de agua para irnos. Vámonos, gracias Carrillo, Svelia, Dari, Matías y Carlos presentes, de Osos Negros, excelente. Venustiano Carranza, muy bien, muy bien. Onefa, Dari, excelente. Último, vámonos, vamos a estirar. Es importante estirar después de cada ejercicio, después de cada deporte. Vamos un poco para atrás para que vean.
Sale, me voy a sentar. Abre mi base lo más abierta que pueda. Vale, mano derecha, punta derecha. No flexiono la rodilla. Mano derecha, punta derecha. Mano izquierda en la rodilla. No sube, no debe de subir. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, mano izquierda, pierna izquierda. No flexiono. Ey, no flexiono, mano derecha en la rodilla, no sube. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Sale al centro, una mano a cada punta, una mano a cada punta. Mis piernas no se doblan, no hago esto para tocar. Si no llego, me agarro del tobillo, no llevo el tobillo, chamorros. Venga, pero trata de tocar tus puntas, trata de tocar tus puntas sin flexionar. Más abierto, inhalo. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, pierna derecha, la doblamos como si fuéramos a brincar. La pierna izquierda se mantiene estirada. Y voy a ir atrás, voy atrás, lo más atrás que pueda. Más atrás que pueda. Si logro tocar con la mano izquierda mi punta derecha, excelente, tiene más flexibilidad. Venga, cambio. Voy al frente con la pierna derecha, pierna izquierda va para atrás, y abro mi base, y voy atrás, hasta atrás, hasta atrás. Venga, lo más que se pueda. Venga, ya van a acabar, 3 minutos, venga, 3 minutos más. Venga, todo el tiempo, excelente. Mariposas, ¿qué es mariposas? Palmas, plantas de los pies, pegadas, y voy a enfalarlas hacia mí, y con los codos voy a bajar las rodillas, me agarro de los tobillos, y voy a bajar, no aleteo, ahorita todavía no aleteo. Anda, baja con los codos, trata de tocar tu frente en la punta, yo te estoy viendo, por eso no bajo, venga, por eso voy a bajar con mis codos, voy a bajar yo con mis codos, tú trata de tocar frente en las puntas, tiempo, muy bien, estiramos las piernas. Tiramos las piernas en la misma posición de ahí. Y ahora sí, toco puntas. Muy bien. Hey, mis piernas no se están doblando. Pongo de lado para que veas. Mis piernas no se están doblando. Mis piernas no se están doblando. Voy al frente. Sin doblar. Excelente, excelente. Venga, 1 minuto. ¿Y qué vamos a hacer? Último esfuerzo. Estás empatado. Vámonos. 10 lagartijas. ¿Podrás hacerlas? Te reto. Si puedes, sube tu video también. Hashtag quédate en casa, @deporteunam. Venga, vamos, 10 lagartijas. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada más. Inhalo. Exhalo. Saca todo, saca todo. Venga. ¿Qué tal estuvo, Un poco sudados. No es nada, ¿verdad? Calor nada más. Venga, todavía nos quedan 2 minutos. Pero recuerden 2 cosas. Hidrátense durante sus ejercicios. Venga, todo el tiempo traigan una botella de agua. Aunque si están en los campos, cuando regresemos, lleva tu propia agua. No hay que contagiarnos. Vale, recuerda que hay diferentes materiales para utilizar en casa, ¿vale? Yo utilicé una cuerda, gente utilizó su playera, la estiró lo más que pudo y la puso alrededor de todo su lugar de trabajo. ¿No quieres utilizar tu ropa? ¿Qué crees? Existen los trapos de piso. Venga, otra cosa, los invito a que todos los días, desde las 10 a las 12, en Deporte Unama hay transmisión en vivo para hacer ejercicio. Vale, también recuerden que en otros horarios hay otros eventos, hay unas conferencias. A las 5 los espero en programas de extensión, a gente menor de 15 años, gente público en general que quiera hacer una práctica, un tiro con el arco. Inscríbanse ahora que regresemos. Todo esto acabe, por favor. Ya, gracias. Todo el tiempo necesitamos regresar a hacer un deporte. Inscríbete, ¿vale? Gracias por esta oportunidad. Deporte UNAM, esto es un... Son clases gratuitas, que nadie te cobre por estos en línea. Acércate con nosotros, las convocatorias están en Deporte UNAM.
Vale, nos vemos. Gracias por ver, gracias por el apoyo. Saludos, gracias. Nos vemos. Bonita tarde, buenas noches.